Ya hay cientos de herramientas de inteligencia artificial que hacen infinidad de cosas, así que he estado investigando mucho y también he probado bastantes de estas herramientas. Y por eso en este vídeo te traigo las más potentes, las que te harán estallar la cabeza y por supuesto las más productivas. ¡Comenzamos! Con Character AI puedes tener conversaciones con personajes famosos, ya sean reales o ficticios, aunque realmente son chatbots. Pero bueno, el caso es que te van a responder de forma parecida a cómo lo haría su personaje. Puedes encontrar cientos de estos chatbots, desde personajes de videojuegos, de cine, anime, personas famosas... Vamos, que puedes hablar desde con Eminem hasta con la reina Isabel II y hasta con Harry Potter. Oye, Jack Sparrow. Yo-ho, yo-ho. Flicky. Con Flicky podrás crear vídeos o pistas de audio de forma muy sencilla. Ellos te ponen las voces, incluso los vídeos, de forma automática y sin derechos de autor. Tú solo tienes que tener el guión, lo pegas, eliges la voz en el idioma que quieras y Flicky ya te ponen los vídeos, que por supuesto puedes cambiar o subir los tuyos si quieres. O que no quieres que haya vídeos y solamente quieres la voz porque vas a hacer un podcast, pues igual, puedes hacerlo. Además, puedes elegir en qué formato lo quieres, que si para YouTube, que si para TikTok, Twitter, Instagram... Yo he probado esta herramienta y la verdad es que es la mejor en cuanto a voces se refiere en español. Es cierto que todavía tiene mucho que mejorar, pero tienes alguna que otra voz bastante decente. Y en cuanto a los vídeos, a veces suelen fallar y vas a tener que modificarlos, pero por lo general es muy buena herramienta y te va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de crear un vídeo automatizado. O un podcast. Recomendada. Para crear contenido tenemos Jasper. Jasper te ayuda a crear textos para prácticamente cualquier cosa que necesites y lo hace muy bien, la verdad. Para tus redes sociales, para un anuncio, para tu web, para describir un producto, para escribir un email, para crear tus descripciones de YouTube, para cualquier cosa que necesites. Puedes hacerlo tanto en inglés como en español. Y también te crea artículos completos para tu blog en cuestión de segundos. Aunque hablando de artículos, aquí sí me tengo que quedar con la herramienta de Escríbelo. Escríbelo te crea artículos muy optimizados para SEO, es decir, para que tu contenido pueda aparecer en los primeros resultados en Google. Además, también te da ideas para los artículos y también te da el volumen de búsqueda que tiene en Google. Es decir, cuántas veces busca una persona sobre un tema del que estás escribiendo. Y lo mejor de todo es que se puede automatizar por completo con WordPress, con imágenes y todo. Es decir, por ejemplo, Escríbelo te da una lista de artículos y tú desde WordPress le puedes decir que te vaya publicando 2 al día, 1 al día, 5 al día, lo que quieras. Además, lo conectas con Pexels y también te crea las imágenes de forma automática. A mí esta herramienta para crear contenido muy orientado al SEO y a posicionarte en Google me explotó la cabeza. Midjourney, ¿cómo no? Mi favorita para crear imágenes. Seguro que esta la conoces, es la que crea imágenes con mejor calidad y puedes crear cualquier tipo de imagen. De hecho, hace poco lo usé para crear las ilustraciones para un libro de colorear que puedes ver en mi vídeo anterior. Además, ahora ha sacado una nueva función con la que no vas a tener que escribir un prompt nunca más, o casi nunca. Pones /describe, subes una imagen y Midjourney ya te genera 4 posibles prompts para generarte una imagen siguiendo el mismo estilo y la composición de la que has subido. Por ejemplo, yo he subido esta imagen de este pollito y me ha generado estos 4 prompts que me han hecho este estilo de imágenes. Pero ahora dirás que Midjourney no se puede usar de forma gratuita y que es de pago. Pues bien, una posible alternativa y que además es gratuita es Blue Willow. Funciona también por Discord y si has usado Midjourney, funciona prácticamente igual. Tanto Midjourney como Blue Willow todavía no generan imágenes a gran escala. Es decir, que si tú vas a crear una imagen para luego usarla como fondo de pantalla, por ejemplo, o para imprimirla, no te va a salir con la mejor calidad. Y para ello te recomiendo la herramienta de Upscaler Media. Subes una imagen y mira cómo te la mejora. Con esta herramienta sacas la mejor calidad de las imágenes. D&D te permite elegir un avatar o subir el tuyo propio y te lo anima. Me llamo Raquel y soy soldado en el frente de batalla. Otra parecida es Synthesia, eliges tu avatar y lo anima, con la diferencia de que puedes personalizar más el fondo, puedes añadir una imagen, textos, grafismos... Vaya, que es mejor para vídeos más de estilo presentaciones o para cursos o vídeos muy explicativos. Ahora imagina que estás paseando por los pasillos de Hogwarts y estás viendo todos los cuadros animados que hay colgados en la pared. Pues Deep Nostalgia es algo así. Puedes subir una foto que tengas muy antigua o una foto que te hayas hecho ahora y te la anima. Aunque si es una foto antigua, a mí me parece un poco creepy, pero está muy curiosa. Porque también te permite dar color a las imágenes que tengas en blanco y negro y mejorar la calidad de las mismas. Y hablando de avatares, puedes crear el tuyo propio con Mana. Subes tus fotos y en 24 horas te crea tu avatar con diferentes estilos y composiciones, y de forma completamente gratuita. Pero si quieres ir un nivel más allá y convertirte en un modelo, sí, como estás escuchando, en modelo virtual, o crear tu propio modelo, puedes utilizar Photo AI. Igual, subes tus fotos y ¡pum! ¡Ya eres modelo! ¡Enhorabuena! Puedes cambiar la ropa que llevas, el lugar en el que estás, la iluminación. Por ejemplo, quiero estar en el desierto y mira. O quiero llevar una chaqueta en vez de una sudadera, mira cómo queda.
E igual si creas un modelo diferente al tuyo. Por ejemplo, yo he escogido este modelo, selecciono una de las imágenes de aquí abajo y mira cómo te adapta tu modelo a la misma imagen. Es una pasada. Nameleaks. Inspírate para cuando necesites un nombre, por ejemplo, porque vas a crear un nuevo canal de YouTube, una marca, un producto, lo que necesites. Nameleaks te dará cientos y cientos de ideas de nombres para tu proyecto. Y aparte de Nameleaks está Luca. Con Luca también vas a poder inspirarte, pero esta vez para crear un logo. Te va a dar muchísimas opciones, muy chulas, que te van a servir para crear tu futuro logo. Obviamente no puede faltar ChatGPT, el origen del nacimiento de todas estas herramientas. El que ha cambiado las reglas del juego. El que ya se está empezando a prohibir en algunos países, como por ejemplo Italia y Alemania se lo está pensando. Pero bueno, este no es el tema. ¿Qué decir de ChatGPT que no conozcas? Es una herramienta que te ayudará a aumentar la productividad en muchas de las cosas que hagas. Notion AI es capaz de comprender el contexto de lo que estás escribiendo y darte nuevas tareas o ideas. Inteligencia artificial te ayuda a crear listas de tareas, resumir tus notas, generar citas y recordatorios. Por ejemplo, tienes un documento a modo de borrador en el que has ido recopilando mucha información. Puedes pedirle al asistente de Notion que te saque los puntos más importantes. ¿O has tomado notas durante una reunión y te gustaría planificar los siguientes pasos que tienes que hacer? El asistente de Notion también te lo dice. Puedes pedirle que te amplíe el texto, que te lo resuma, que te dé ideas para un brainstorm. Este asistente de inteligencia artificial, para complementarlo con la herramienta de Notion, es muy útil, la verdad. Con PromptBox vas a poder guardar todos tus prompts, organizarlos y si quieres también vas a poder compartirlos con tus amigos o en las redes sociales. Cuando estés usando una herramienta como ChatGPT o Midjourney, con un solo clic vas a poder copiar y pegar el prompt que ya tenías guardado. De esta forma es mucho más cómodo que escribirlo cada vez y tampoco se te va a olvidar ninguno. Así es como suena mi voz con este micrófono que me viene con los cascos. Como ves, es un sonido muy malo. Y así es como suena cuando lo paso por Adobe Podcast. Suena bastante mejor, ¿verdad? Aunque es cierto que no es un audio perfecto, pero sí que te podría salvar para algún que otro apuro. Porque además, Adobe Podcast es una herramienta gratuita que puedes utilizar ya mismo. Subes el audio y en segundos ya te lo mejora. Con Soundful podrás elegir entre un sinfín de música generada por inteligencia artificial. Tienes muchos géneros y muchas canciones que elegir para tus vídeos o simplemente para relajarte y escuchar música. Mira, este es un pequeño ejemplo de cómo suena. Esta herramienta la verdad es que es muy interesante. Se llama Versi. Y es el primer text-to-space que hay. Empiezas con un prompt y te genera todo un espacio en 3D que puedes personalizar. Puedes conectar a otras habitaciones y espacios, añadir objetos, cambiarlos y verlos desde cualquier ángulo. Tiembla metaverso, te adelantan por la derecha. Runway acaba de sacar una herramienta de texto a vídeo. Escribes y te crea un vídeo que, bueno, no está nada mal, es un comienzo. Pero una cosa que tiene Runway y es muy chula es que puedes quitar elementos de los vídeos. Por ejemplo, que se te ha colado un cable en el plano, lo puedes quitar. ¿Que quieres quitar a una persona que sale por detrás? Lo puedes hacer. También puedes expandir imágenes, hacer de una imagen estática en movimiento, un movimiento sutil pero muy bonito. La verdad es que es muy buena herramienta con la que complementar tus vídeos. Y para vídeo también está Kyber. Escribes un prompt y generas el vídeo desde cero o puedes partir desde una imagen que tú subas. Y la verdad que te genera vídeos bastante chulos, como por ejemplo el que subió Linkin Park a su canal y que ya tiene más de 35 millones de visitas. Con Wonder Studio podrás crear películas o vídeos con resultados como los de Hollywood. Con un solo clic puedes arrastrar cualquiera de los personajes que te dan a tu actor. Y te lo reemplaza por completo siguiendo la iluminación de la escena, la composición, el movimiento de la cámara y los gestos del actor. Y todo esto con un clic, me explota la cabeza. Ahora solo te hace falta tener una cámara que grabe, como puede ser tu móvil por ejemplo, y una buena idea. Ahora, si eres un experto en temas de efectos especiales y CGI, Wonder Studio también te da cada capa por separado por si quieres tú hacer los últimos retoques. Desde luego que esta herramienta puede revolucionar el mundo de los efectos especiales. Eso sí, si la quieres usar de momento, vas a tener que pedirles acceso a través de su página web. Adobe Firefly es una herramienta que no ha salido, pero cuando salga va a ser maravilloso. Va a hacerle frente a herramientas como Midjourney, Stable Diffusion y DALL-E. Con la diferencia de que las imágenes que creas están integradas en su suite de aplicaciones, como Photoshop e Illustrator. Por ejemplo, estás haciendo una composición con Photoshop, le pides a Firefly que te añada otra imagen y este te lo integra en la propia composición, siguiendo el contexto del diseño. Vas a poder crear vectores y pinceles personalizados con unas pocas palabras o un boceto. Por ejemplo, escribes lo que quieras, creas una imagen vectorial que luego puedes editar capa por capa. Vas a poder crear pósters y banners con una imagen de referencia y escribiendo como lo quieres. Además, cuando creas una imagen vas a poder pedirle que te cambie el aspecto de la misma. Como por ejemplo en este vídeo de aquí, que le quita la camisa y le dice que le ponga una chaqueta roja. Y por último, Nvidia Canvas. Dibujas tu propia imagen de forma muy básica y Nvidia te crea fotos realistas de paisajes que puedes
puedes cambiar el estilo o también hacer las panorámicas. Y estas son las mejores herramientas que hay actualmente y con las que vas a poder sacar más productividad. Pero como sabes, todo está avanzando muy rápido y cada día salen nuevas herramientas. Además de las que están también por llegar, como pueden ser las de Microsoft o las de Google. Así que seguramente este no sea el último vídeo para recomendar herramientas de inteligencia artificial. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que hayas descubierto nuevas herramientas y que te haya gustado. Si es así, déjame un like y suscríbete para apoyar el canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, con más y mejor. ¡Hasta la próxima!